Hola y bienvenidos a Bessel Learning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Impresiona con una bella tarjeta de corazones este 14 de febrero y requieres molde de tarjeta y corazón, cartulina, gramaje entre 125 a 250 gramos de diferentes colores, papeles decorativos con diseños surtidos, lentejuelas y mostacillas surtidas, pegamento en barra, silicona líquida, cúter o cuchilla, regla, lápiz o lápiz de color, borrador, tijera, pinzas o palito brocheta, cinta de doble faz o microporoso de 2 milímetros o 3 milímetros, tabla de corte o pieza cerámica. Para realizar esa tarjeta de corazones para San Valentín, de preferencia empleen cartulinas de un buen gramaje, desde 125 gramos a 250 gramos. La técnica que vamos a realizar de esta tarjeta es la de 2D, que vamos a realizar un corazón y que le vamos a dar un brillo con lentejuelas y mostacilla. Ahora sí, empezamos. En primer lugar, ustedes deben recortar una pieza de un largo de 32 centímetros por 18 centímetros de ancho. Todas estas medidas van a estar especificadas en los moldes, que ustedes también lo van a descargar, al igual que el corazón. Ya que estamos realizando una técnica de tarjetería, esta técnica también tiene sus herramientas, pero en esta ocasión vamos a dar opciones con herramientas que podamos tener en casa y que podamos realizar esta tarjeta. Lo que vamos a hacer es, ustedes cuando ya han cortado el rectángulo de 32 por 18 centímetros, lo que vamos a hacer es que vamos a marcar el centro, ¿okay? Con nuestra regla, nuestro lápiz, a la altura de 16 centímetros, solamente vamos a hacer una pequeña marca. No vamos a trazar todo el arco, tanto aquí en la parte superior y luego en la parte inferior. Así, ya tenemos nuestras marcas, porque es aquí donde nosotros lo que vamos a hacer. Como les mencioné anteriormente, para esta técnica hay herramientas, pero lo que vamos a hacer es que la cuchilla o cúter la vamos a emplear como una herramienta que nos marque este doblez. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por lo general, esta es la cuchilla y esta es la hoja que esté en el interior. Esta parte de aquí es la más filuda, por lo que siempre cortamos, pero lo que vamos a emplear va a ser la parte posterior, la parte lisa, la parte más gruesa que no corta. Esta parte es la que vamos a utilizar para que nos genere el doblez en nuestra tarjeta. Ya que hemos realizado las dos marcas, colocamos nuestra regla. Estoy empleando regla metálica, pero ustedes también la pueden emplear, la regla que tengan en casa. Y con esta parte que ve en la parte superior, no la filosa, la que ve en la parte superior, lo que hacemos es que va a pasar sobre lo que tenemos aquí al costado de nuestra regla, pero no fuerte, sino de una manera suave. Se ha hecho una pequeña marca, lo que va a permitir es que podamos doblar nuestra tarjeta fácilmente y tenemos un doblez impecable, como que si hubiéramos utilizado las otras herramientas especializadas para esta técnica. Ya teniendo ya nuestra tarjeta, lo que vamos a hacer es este molde de corazón que tiene 10 centímetros. Lo que vamos a hacer, lo vamos a colocar al centro, teniendo en cuenta que tenemos un ancho de 18 centímetros, a la altura de 9 centímetros vamos a realizar una marca. Y ya que nuestro corazón mide 10 centímetros, vamos a dejar 3 centímetros de la parte superior hacia el centro y también 3 centímetros de la base inferior hacia el centro, de tal manera que nuestro corazón va a quedar centrado. Pueden ustedes emplear un lápiz o un lápiz de color que más o menos se aproxime a su cartulina de base. En esta ocasión me voy a apoyar con nuestro lápiz o nuestro carboncillo y voy a marcar por todo el contorno del corazón.
les recomiendo que lápiz, su carboncillo o su lápiz de color, saque muy buena punta para que el trazo quede muy fino y muy delicado. Así nos queda. Lo que vamos a hacer es que podemos suavizar un poco, si es que lo hemos marcado mucho, como vemos acá sectores donde yo he hecho un poco más de presión, para que ustedes vean, acá está más tenue. Lo que vamos a hacer es, con la ayuda de un borrador, suavizar un poco. Porque al realizar esta técnica, lo que vamos a hacer es pegar corazoncitos pequeños sobre lo que hemos delimitado. Ya teniendo nuestro corazón trazado, ahora lo que vamos a hacer ya es empezar a desarrollar la técnica 2D. Y vamos a hacer el primer paso. Ya que he borrado, de preferencia limpiemos nuestra mesa de trabajo para continuar con este proyecto. Estos son los papeles decorativos con diseño. Ustedes pueden elegir la combinación que más les guste. De preferencia les recomiendo que para esta técnica empleen tres modelos de papel. Puede ser dos de diseño y uno de color, o pueden emplear tres de colores diferentes. Para realizar los mini corazones he empleado este cortador en forma de corazón. Aquí tengo corazones con este papel floreado, este de hojas y este de puntos blancos sobre fondo rojo. Este cortador tiene una medida que me funciona para este tipo de tarjeta. En los moldes también va a estar este tamaño de corazón, para que en caso no tengan esta herramienta, ustedes lo puedan cortar de manera manual. Para realizar esta técnica de 2D, lo primero que tenemos que hacer es colocar una capa sobre lo que hemos marcado de corazón. Aquí están los tres modelos de papel decorativo que ya están cortados en forma también de mini corazones. Y lo que vamos a hacer, con goma en barra y con la ayuda, en este caso es una pinza cosmética, pero también hay las pinzas para tarjetería. O si no, solamente con las manos, con la ayuda de sus dedos, pueden ir colocando el corazón, los mini corazones, sobre lo que hemos marcado. Primero vamos a empezar pegando el contorno de lo que hemos marcado. Aplicamos el pegamento, siempre teniendo en cuenta que lo debemos aplicar cerca, no sobre lo que hemos marcado. Y apliquémonos por sectores, mas no apliquen por todo el dibujo, porque el pegamento se seca y nuevamente van a tener que volver a aplicar para colocar los mini corazones. Lo voy a aplicar de forma directa con la mano. Ustedes desean aquí también con la pinza, también lo colocamos y la ubicamos. De estas dos formas ustedes elijan y pueden realizar igual el pegado de los mini corazones. Continuamos, lo vamos a hacer de forma intercalada. Estoy colocando el floreado, luego el rojo y ahora el de hoja. La ventaja de este pegamento es que, como está fresco, podemos deslizar y vamos acomodando nuestros papeles cortaditos de forma de corazón. Vamos girando, siempre trabajen de forma que vayan de acuerdo a la figura que hayan trazado. La pinza también funciona para que nuestros dedos no se nos quede el pegamento en nuestros dedos. Es por eso que a veces uno se apoya en las pinzas. Una vez que ustedes ya hayan concluido con todo el contorno del corazón, luego continuamos con la parte central. Como ustedes ven, entre corazón y corazón, aquí hay un espacio. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: aplicar el pegamento y vamos a ubicar encima de estos dos corazones el siguiente corazón, y así que todo lo demás. Colocamos el pegamento y empezamos a ubicar los mini corazones. Esto lo tienen que hacer hasta que cubran todo el corazón. Concluido con el pegado de la primera capa de los mini corazones sobre esta tarjeta, ahora lo que vamos a hacer ya es
el pegado de nuestra segunda capa, que le vamos a dar el efecto de 2D, y con la ayuda de cinta doble faz, o también en el caso que esta cinta la pueden reemplazar por microporoso foamy de 2 milímetros o 3 milímetros, que lo que vamos a hacer es lo siguiente, y vamos a cortar cuadrados pequeños, porque lo que tenemos que tener en cuenta que esta cinta, el pedazo va a ir, se va a pegar en el reverso de nuestro corazón. Al ser doble faz, tiene doble pegamento, tiene un pegamento en una cara y en la otra. Entonces esto le va a dar la altura que vamos a ir colocando sobre cada uno de los mini corazones. Y lo que vamos a hacer es empezar a cortar. Para esta tarjeta de corazón están entrando 30 mini corazones en cada capa. Acá han entrado 30 y sobre ella vamos a colocar 30 mini corazones con la cinta doble faz. Cortamos. Acá ya tenemos un mini pedacito de cinta doble faz. Y lo que hacemos es, seleccionamos un mini corazón, pegamos la cinta doble faz de uno de los lados que tiene el pegamento, luego retiramos este papel adhesivo, que también tiene este pegamento, y lo ubicamos sobre el corazón que hemos colocado en la primera capa. Debemos tener en cuenta que sigamos el orden y la secuencia que hemos colocado en nuestros mini corazones. Así. Ahora, escogemos uno con los puntos rojos y también lo pegamos. Retiramos el papel adhesivo y lo colocamos sobre el que hemos colocado en la primera capa. Así. Como ven, ya va teniendo altura, volumen, nuestro corazón. Ahora, siguiendo la secuencia, vamos a aplicar el otro corazoncito, tono verde. Retiramos el papel adhesivo y colocamos el otro corazón. Y así vamos avanzando hasta cubrir toda la primera capa. En el caso ustedes empleen el foamy o microporoso, lo que deben hacer, cortan el microporoso pequeño, teniendo en cuenta el tamaño del mini corazón, y con silicona líquida ustedes aplican en ambas caras, tanto para el mini corazón como para la base donde lo vamos a pegar. Con la silicona líquida es suficiente un puntito y también les va a funcionar muy bien y les va a dar bastante altura a su segunda capa de mini corazones. Para concluir con nuestra tarjeta 2D para este 14 de febrero, vamos a darle brillo con la ayuda de mostacillas y lentejuelas. Teniendo en cuenta los colores que hemos empleado para realizarla, tenemos aquí lentejuelas en tono lila, tornasolado y verde agua, y mostacillas en color rojo, que ambos, todos esos tres colores combinan muy bien y resaltan aún más nuestra tarjeta. Con la ayuda de silicona líquida pueden ustedes emplear estos palitos de dientes. Pueden emplear el palito brocheta o también la pinza para el pegado de estas piezas. Vamos a pegar nuestras lentejuelas para luego decorarlas con las mostacillas. Con la silicona líquida, que es un buen pegamento muy versátil y muy accesible, que en cualquier librería lo pueden adquirir. Hacemos una presión. Mínimo el pegamento que nosotros vamos a emplear para pegar las lentejuelas. Colocamos el pegamento sobre nuestro papelito, colocamos una lentejuela y lo ubicamos. Apóyense con palitos de dientes, o también lo pueden hacer palito brocheta, o también esta pinza cosmética. Pero eso sí,
Si ustedes emplean una de estas pinzas para sus trabajos, sepárenla porque solamente les va a servir para manualidades. Luego no la utilicen para uso personal. Ya de una vez ya queda como una herramienta para sus trabajos posteriores. Ahora vamos a pegar una en color verde que va a ir al centro. Con un poquito de presión lo ubicamos bien. Y también para realzar aún más el fondo, a cada extremo estamos proponiendo una flor también hecha con las lentejuelas y con las mostacillas, que vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a concluir con la que hemos empezado a avanzar en la parte inferior. Ahora, concluido con todo el pegado de nuestras lentejuelas, lo que vamos a hacer ahora es que sobre cada una de ellas vamos a colocar una mostacilla. En este corazón, nuestra propuesta es intercalando mostacillas y lentejuelas mostacillas. Si ustedes desean, pueden cubrir totalmente todo el corazón con mostacillas también. Sobre nuestra lentejuela colocamos un poquito de pegamento . Colocamos nuestra mostacilla para decorar nuestra tarjeta. Debemos tener un poquito de paciencia, ya que tenemos que hacer esto de forma individual cada decoración. Y así es como nos va a quedar nuestra tarjeta 2D para este 14 de febrero en la parte exterior. Ahora lo que vamos a hacer es la parte interior. Nuestra propuesta es también colocar un cuadrado de nuestra cartulina en color lila, ya que estamos teniendo en cuenta los colores de nuestros papeles decorativos para esta tarjeta. Tiene 14 centímetros por 16 centímetros, que lo vamos a pegar en la parte interior. Y en la parte inferior, con la ayuda de nuestro cortador de corazón, realicé este detalle para realzar aún más esta tarjeta. Ya que tenemos nuestro corte que coincide con nuestros mini corazones, elegí este corazón que está con estos puntos blancos para ubicarlo en el centro de lo que hemos cortado. Ahora, con nuestro pegamento en barra, lo que voy a hacer es pegar nuestro fondo en color lila, en donde vamos a escribir lo que querramos para esa persona especial. Solamente lo ubicamos, aún no hagamos presión, porque lo que debemos hacer es centrarla correctamente. Una vez que la hemos ubicado, podemos hacer presión del centro hacia afuera, y así hemos concluido con el interior de nuestra tarjeta. Realicen este proyecto facilísimo, muy sencillo, una muy bonita técnica 2D, que también ustedes pueden adaptar esta temática para cualquier otro tipo de ocasión que ustedes también quisieran realizar. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BCLearning.